buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gloria al Señor, amén, porque hoy jueves podemos una vez más compartir el estudio de la palabra. Te invito a compartir este link con alguien más y también recuerda tomar nota de lo que hablamos y obviamente luego estudiarlo tranquilamente, repasarlo, porque la palabra siempre nos va a hablar algo nuevo. Gracias por acompañarnos en este hermoso día. Dios te bendiga, mi amor. Gloria a Dios. Muy buenos días también para ti y para todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan en esta mañana. Los bendecimos en el nombre del Señor. Declaramos que el Señor sea con cada uno de ustedes, abriendo su entendimiento, su espíritu para recibir esta palabra y, ¿por qué no también bendiciendo su día después de haber escuchado la palabra del Señor en su trabajo, en su escuela, en sus ocupaciones? Que el Señor esté con cada uno de ustedes como así lo ha prometido en su palabra. Amén, así es. Bueno, damos gracias al Señor y también algo que quiero puntualizar del estudio pasado, que estuvo súper poderoso, glorioso. Quiero invitarte a que lo busques si no lo viste y vuelvas, le dé un poquito para atrás el cassette y lo busque y sea bien edificado. Y bueno, aunque lo hayas visto, vuelvo y repítelo porque es una gran bendición. De verdad que estábamos conversando eso fuera de cámara, que estaba poderosa la palabra en el libro de Josué, capítulo 9. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 10. Así es. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a ver la historia de cómo Josué comienza a conquistar ya más ampliamente esta jornada de conquista. Todas estas ciudades y reyes que Dios entregó en sus manos. Y sin duda alguna vamos a ver cómo la mano de Jehová estuvo con Josué. Así es. Y así también nosotros tenemos la confianza que Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por esta mañana. Gracias. Por este día que tú nos regalas, por concedernos la oportunidad, la bendición, el privilegio, Señor, de compartir tu palabra a través de este medio con cada uno de tus hijos, de tu iglesia, de tu pueblo. Jehová Dios, ponemos esta clase en tus manos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Padre, haciéndonos entender tus escrituras, Padre de la gloria, quitando, Señor, todo velo de oscuridad de nuestro entendimiento, quitando todo obstáculo, toda distracción, toda oposición que el enemigo quiera traer para obstaculizar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, rompe cadenas, Señor. Obra de una manera especial, Señor, en esta mañana. Y como siempre, glorifica tu santo nombre, Padre celestial, que tu presencia se manifieste también en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Gloria al nombre Amén. Del Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 10 de Josué continúa narrando la historia de la conquista de Josué de todas aquellas tierras que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Y en esta ocasión, después de que habían hecho la paz con los gabaonitas, como hablábamos en el estudio pasado, Josué se encontraba en el campamento en Gilgal y de repente se presentó la guerra. Y esto me enseña a mí que hay que estar preparados. Porque Josué, vamos a ver todos estos detalles, Josué se encontraba en el campamento. Tal vez en ese momento no estaba pensando en salir a la guerra. Mas la guerra se presentó de repente y tuvieron que salir. Y en esa jornada Dios le entregó, aquí menciona 9 ciudades, pero habla de otras ciudades
que pertenecían a esos reinos de los cuales Josué conquistó. O sea que fueron mucho más de 9 en una sola jornada. Y esto fue tremendo, esta historia de cómo Dios le dio la victoria a Josué. Y es evidente que la mano de Jehová estuvo con Josué, porque de otra manera no hubiese sido hecho posible. Capítulo 10 comienza diciendo: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los hijos de Israel y que estaban entre ellos, entonces tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glom, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos estos reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Gloria al nombre del Señor. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, para pelear con estos 5 reyes que se habían reunido para combatir contra Gabaón. En el estudio pasado hablábamos acerca de esta ciudad, de este rey de Gabaón, de esta gente que se humillaron bajo la mano de Josué y también reconociendo al Dios de Israel. Y por esa causa fueron librados de haber perecido por mano de Josué, como estaba estipulado que habían de perecer. Y fíjate lo interesante del asunto, que esta ciudad, como todas las demás que estaban condenadas a perecer por la espada de Jehová, no solamente es librada en esta ocasión de la mano de Josué, sino que ahora Josué está peleando por ellos. Por ellos, ya. Y lo está defendiendo. Fíjate cómo puede cambiar la historia de aquel que se humilla delante de Dios. El que antes estaba destinado para matarte, enfrentarte, para traer el juicio, ahora Dios lo pone como tu defensor. Es tremenda la palabra del Señor. Esto es una historia interesante, porque esta ciudad de Gabaón estaba destinada a perecer por la mano de Josué, como Dios lo había establecido y lo había prometido, para entregar esa tierra a los hijos de Israel. Pero ahora no solamente fueron librados de Josué, sino que ahora Josué está peleando por ellos.
como vemos en la Escritura, y Josué subió de repente, apresuradamente llegaron de noche para combatir a esos 5 reyes que estaban atacando a Gabaón. A Gabaón. Gloria al nombre del Señor. Y no sé si esto te ministra, pero así es aquel que se humilla delante de la mano del Señor, delante de su palabra, de lo que Él ha establecido, que escucha su palabra, que tiene temor de lo que salió de la boca de Dios y puede reconocer que Dios es el único Dios. La palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. O sea, la humillación que tuvo Gabaón de reconocer al Dios victorioso de Israel y unirse a Él como siervo, ponerse al servicio de los hijos de Israel por el Dios de Israel, eso lo libra de una manera poderosa, que nos enseña la palabra lo que es humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Cuando tú te humillas y te rindes delante del Señor, es como, soy vulnerable, aquí estoy, soy tu siervo, y Dios sale en defensa tuya en los momentos donde se levanta el enemigo contra nosotros. Así es, tremendo. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando por momentos difíciles y estás sufriendo consecuencias de cosas que has hecho en el pasado y estás enfrentando problemas, dificultades que atentan contra la estabilidad de tu vida, de tu familia, toma este ejemplo de Gabaón y humíllate delante del Señor y el Señor enviará su socorro de repente, como dice la Escritura. Y fíjate, de repente. Así es. Y fíjate que ellos Gloria se levantan contra los gabaonitas, pero no dice que se unieron para levantarse contra Josué y contra Israel, porque ellos sabían quién era el Dios de Israel, pero ellos ignoraban que el hecho de que los gabaonitas habían renunciado, vamos a decir, renunciaron a ser amorreo para ser del pueblo de Israel, servir al pueblo de Israel, servir al Dios de Israel. Ellos ignoraban que también el gabaonita entraba en la cobertura de Dios. Así es. Temen levantarse contra Israel, pero quieren ir contra los amonitas, porque igual son amorreos igual que nosotros. Gabaonitas. Gabaonitas. Pero ya esos gabaonitas no eran unos amorreos cualquiera. Ahora estaban bajo la cobertura de aquel que ellos se habían humillado. Así es. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en Gabaón fue donde el sol se detuvo. Uh-huh. Ahí lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ya me adelanté. O fue que yo leí el 11. Bueno, no me voy a adelantar. No, exacto. Y dice, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orom, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orom, escucha esto que relata la Escritura, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, ¿quién puede tener ventaja contra Israel con un Dios tan grande? Porque Jehová literalmente estaba peleando por su pueblo. Y como eran tanta gente,
eran 5 reyes con ejércitos numerosos cada uno. Fíjate, Israel no tenía abasto a poder abarcar tanto. Y Jehová los hace huir y en el camino les arroja piedras y murieron más los que fueron alcanzados por el granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Es que cabe mencionar que era mucho ejército contra ellos. O sea, eran 5 reyes con todo su ejército. Literalmente era imposible poder abarcar tanto. Con mano humana no se iba a lograr eso. No podían poder matar a todas esas personas a espada. Y eso, que cabe mencionar que en el versículo 2 del 10 habla de que Gabaón era una gran ciudad y como una de las ciudades reales y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. O sea, Gabaón era un pueblito que no tenía ni siquiera ejército. Pero aún así, mira lo que ellos hacen, le piden ayuda al que tiene al vencedor. No confiaron en su fuerza y su grandeza, los gabaonitas, sino que le pidieron ayuda a Israel, porque sabían el Dios de Israel. Eso está asombroso, poderoso. Y le piden ayuda a ellos, y fíjate que vienen estos 5 reyes y se unen, pero ya Israel y Gabaón también siguen siendo un ejército grande y un ejército fuerte. Pero aún así, si Dios no hace la intervención, imagínate, no tienen la victoria. Y es que Dios también sabe que hay momentos donde Él te da la victoria con tus propias manos, pero hay otros donde requiere que la victoria la dé el Señor directamente de Él para que toda la gloria le pertenezca a Él. Sea de Él. Para que estos 5 reyes o las naciones no dijeran, no, es que Gabaón es fuerte, no, es que Gabaón es grande y ahora se unió con lo de Israel. No, cualquiera así gana. No. Jehová mató a pedrada estos ejércitos y quedó evidencia de que la victoria fue de Jehová Dios que la peleó. Así es, impresionante. Gloria al nombre del Señor. Jehová los hizo morir con el granizo que había arrojado desde el cielo y fueron más, mucho más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este es un versículo que mucha gente conoce, pero que yo estoy seguro que casi nadie se había detenido a leer el contexto de esta historia. Entonces, como era tanto ejército que había que vencer, Josué se atreve a orar por algo inusual que nadie había orado. Es una locura. ¿Tú te imaginas de dónde le nace a Josué la idea de que el sol se podía detener y la luna también? Porque si hubiese sido yo, tal vez, yo digo, Señor, ayúdanos a vencer antes que anochezca, antes que caiga el sol. Yo te voy a decir lo que mi mente... O nosotros, en nuestro raciocinio humano, nunca nos hubiéramos imaginado hacer esta oración de pensar o tan solo considerar que Dios podía detener el sol y la luna. Esto me muestra algo impresionante de Josué, del nivel de fe, de confianza que tenía Josué. ¿O tú te atreverías a hacer una oración así? Te voy a hacer una ilustración. Porque para hacer una oración así, tú tienes que realmente tener un nivel de conocimiento y de fe en el Dios que tú le estás orando
vamos a ponerlo más simple, que tengas una palabra. Porque quizá alguien escuche y diga, yo no tengo ese conocimiento. O sea, yo no me atrevo. No tienes el conocimiento, pero tienes una y muchas palabras. En el versículo 8, Jehová dijo a Josué, no tenga temor de ellos porque yo lo he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esta es la palabra que Josué tiene. La que Josué le dice, ven acá, no puede oscurecer. Todavía no puede oscurecer. Estamos en medio de esta batalla. Y yo tengo una palabra. Sol, mira, el que te creó a ti y el que te ha dado la orden de salida y de acostarte, yo quiero decirte que bajo esta orden yo te digo detente. Porque no es verdad que Dios me va a decir una cosa a mí que no se va a cumplir. Así que Sol, aquí está. Yo tengo un permiso para ganar esta batalla. Y si se oscurece, posiblemente nosotros no la obtengamos. Así que tú te detienes ahí, porque yo tengo una palabra. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Pero fíjate, por más fe que tú y yo tengamos, yo creo que esto es como no, es asombroso. Hacer una oración muy fuera de lo natural. Muy asombroso. Fíjate, si a veces nosotros nos estamos volviendo locos por un problema económico, por algo legal, por un problemita de salud, por cualquier cosa sencilla. No, el tipo tenía. Pero lo que me impresiona es que Dios no le dijo, háblale a la luna y al sol que yo la voy a detener. Exacto. Sino que Josué habló a Jehová e hizo esta oración. Y más adelante dice, Jehová atendió a la voz de Josué. O sea, Jehová escuchó, atendió a esa petición que Josué le hizo. O sea, esto se ve sencillo, pero realmente es impresionante el nivel de fe y de atrevimiento que tuvo Josué al hacer esta oración, de que se detuviera por completo el movimiento de la tierra, como en efecto ocurrió, porque sabemos ya por la ciencia que la tierra es la que se mueve alrededor del sol y la luna, y tiene sus movimientos de rotación y traslación. Pero en ese momento, Josué no tenía tal vez ese conocimiento de cómo era que funcionaba el cosmos, pero tenía un conocimiento mayor de quién era que gobernaba el cosmos. Esto está tremendo. O sea, tú y yo no tenemos que entender cómo tal vez funcionan las cosas, cómo la Tierra está sostenida sobre la nada, sobre el espacio, cómo el mar no se desborda. Y tantas cosas y misterios que podemos ver, tal vez no necesitamos entenderlo, pero lo que necesitamos es conocer al Dios que gobierna todas esas cosas. Y esto es lo que Josué, para mi entender, tenía el conocimiento pleno de el Dios a quien le servía. Y Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas y aquellas personas que escucharon esta oración y vieron aquello, me imagino también lo impactada que fueron al ver esta señal. Y dijo, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Fíjate, Dios añadió prácticamente otro día a aquella jornada. ¿Te imaginas? Dos días, casi dos días sin ponerse el sol. Wow. Y el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, porque todavía no termina la historia. Ellos huyeron, ellos regresaron al campamento en Gilgal, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis. Fíjate el mandato de Josué. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, los pocos que quedaron. Y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, y al rey de Laquis, y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esto fue un acto profético que Josué hizo. Y después de esto, Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Así como había hecho al rey de Jericó y al de Jai. A esos reyes, Josué tenía la costumbre de colgarlos en maderos como símbolo, dando a entender la muerte, una muerte de maldición. ¿Me sigues? Porque morir en un madero era considerado maldición. Y por eso Cristo, cuando se hizo maldito por nosotros, tomó la maldición que nosotros debíamos cargar. Cristo muere en la cruz. Pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Llevó todas nuestras enfermedades, todas las maldiciones que había recaído sobre la humanidad. Él la llevó por nosotros. Y dice la Escritura, continúa diciendo, versículo 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Y en aquel mismo día, escuche esto, y en aquel mismo día, que todavía no había terminado porque se había extendido,
tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. El rey de Jericó fue el ejemplo y todos los demás reyes sufrieron la misma muerte por mano de Josué. Eran colgados en aquellos maderos hasta caer la noche. Y de Maceda, de la ciudad de Maceda, pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho a Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día, o sea, al día siguiente de aquella jornada. Y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todos los que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades. Aquí había un conjunto de ciudades. No solamente Hebrón, sino habían varias ciudades pertenecientes a este rey. Con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así las destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Goshen hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Diga conmigo, de una vez. De una vez. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Tú sabes que cuando se abre un ciclo de parte de Dios, hay que aprovecharlo. Cuando se abre una ventana de parte de Dios, hay que hacer todo lo que hay que hacer en ese momento. Así es. Cuando Dios abre un momento de un tiempo de sanidad, hay que aprovecharlo y no dejarlo para después que el predicador termine de ministrar. Ya cuando se vaya en la puerta, pastor, ore por mí. El pastor o el ministro va a orar por ti, pero probablemente ya ese ciclo, ese mover, esa palabra que Dios dio, ya había pasado.
Y también surge la gran falta de fe de que tú oras colectivamente y como quiera van y te dicen que ores por eso mismo que tú acabas de orar. Porque cuando están orando por eso, en ese mover, en ese preciso momento, tú crees. Y el trabajo de nosotros es orar, no importa el tiempo, el momento, nosotros debemos orar por todas aquellas personas que nos solicitan la oración. Pero claro, debemos ser sabios, y usted debe ser sabio y entender cuando Dios se está moviendo, los tiempos, cuando Dios está haciendo las cosas. Como a nosotros nos pasó una vez hace mucho tiempo, un testimonio, que Dios abrió una bendición, una ventana, para nosotros adquirir una bendición. Eso hace ya más de 20 años. ¿Tú te acuerdas? No sé cuál bendición. Que Dios nos iba a dar un vehículo nuevo. Sí. Oh, my God. Y Dios nos dio, abrió esa ventana ese tiempo. Y nosotros, tal vez por temor, falta de fe, qué sé yo, no aprovechamos. Y cuando quisimos volver, ya se había cerrado. Yo creo que ya ni el dealer estaba ahí. Ya. No, yo quiero que lo testifiquemos como es. Con que no tomaría mucho tiempo. La exactitud, yo lo resumo. Yo le había dicho al Señor, a mi casa fue alguien y oró con nosotros. Y yo estaba así en medio de la oración, orando, porque la persona que Dios estaba usando dijo, pidan lo que quieran, lo que necesiten, porque ahora el Espíritu me inquieta orar por justamente eso que ustedes necesitan. Y yo no abrí mi boca, pero en mi mente, en mi corazón, le dije al Señor, necesitamos un vehículo, porque ya habíamos ido a varios cultos dominicales en nuestra moto grande, habíamos ido y, no, y habíamos llegado mojado de lluvia que nos sorprendía mientras manejábamos para la iglesia, pero así tocábamos y cantábamos. Y yo, Señor, necesitamos un vehículo. Entonces yo le dije, y la mujer me pone la mano, ¿qué marca? ¿Qué año y qué color? Yo me quedé así, yo, ok. Y ella dijo, eso fue impresionante. Y ella dijo, no tiene que decir, díselo en tu corazón otra vez. Y yo le dije al Señor, yo quiero, le voy a decir todo, porque en ese entonces acababan de salir, yo quiero una Ford. Toyota. Ay, ¿cómo se llama? Radford. Una Radford, ajá. Una Radford Toyota, color guinda o color vino. Y así le dije todo. Está bien. El Señor, desde ese día, ve, busca la guagua. Yo creo que esa misma tarde fuimos a... Espíritu Santo. Salimos a buscarla. No, creo que fue como... Fuimos a otra ciudad. ¿Al otro día? Con el hermano tuyo. ¿O que ese si, mismo? No está, si no está viéndole, un saludo a... Arturo. Al hermano de la pastora que fue parte de ese testimonio. Y Dios mío, cuando fuimos de la Romana y güey... yo no veo el vehículo por ningún lado, no sé qué vio el dueño del dealer que nos estaba tratando, Dios mío, de una manera, no, mira esto, mira aquello, y nos enseñaba vehículos, no importa si tienen o no crédito, y yo digo, pero es que no está aquí lo que yo pedí, y el hombre ha dicho, espérense, porque ese hombre estaba hasta jugando dominó por otro lado, quien estaba atendiendo no era un empleado, y él se paró de jugar y dijo, yo tengo que atender a esa gente. El dueño. Y cuando fue, le dijo, yo lo atiendo. Y dijo, mira todo lo que hay aquí, cualquier marca que tú quieras. Y yo, no, que yo fui muy exacto en lo que le pedí a Dios. Fui exacta. Y dice, yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú buscas. No la he sacado de exhibición. Ven, te voy a enseñar. Y ahí atrás tenían la bendita guagua color vino, Toyota RAV4. Yo me quedé fría. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el hombre viene, mira, si no trajeron down payment, no se preocupen, yo le voy a dar tanto día para que me lo manden, llévate la guagua, yo no sé quiénes son ustedes ni qué es lo que tienen, tuve que pararme a atenderlo yo. Y yo, ¿qué hacemos? De hecho, la manejamos, salimos en ella. Salimos. Oh, Dios mío de la gloria. ¿Y usted puede creer que no agarramos la guagua?
no agarramos la guagua. En ese día yo creo que le dijimos que volvíamos después. Que... No, volvemos. Y él que, oye, que se la tienen que llevar, llévensela. Oye, sin un centavo. Y él... No debiste acordarme eso, porque ese tiempo yo sufrí. Yo dije, y así sentí la voz de Dios. Busca el vehículo una semana después. 2 semanas, busca el vehículo. No fuimos. Ya cuando quisimos ir, quitaron el dealer. Ya no estaba. Gloria a Dios. Y el Señor me ministró. Tremendo. El Señor me ministró y me dijo, vas a tener que esperar. Y si te doy uno, va a ser misericordia. Y no va a ser exactamente así. Gloria a Dios. Y eso fue una cosa, y yo lo sentía, la fue, misma fue una voz. Enseñanza para muy nosotros. Fuerte. Yo sentía la misma voz diciendo, por cuanto no creíste, por cuanto dudaste, yo abrí ese ciclo. Ese vehículo era de ustedes, tú lo pediste. Tal cual, no fue que me buscaron un verde, un blanco, no. Tal cual, todo lo que pediste y no lo tomaste. Y ese ciclo yo sentí que hizo así, pa, y se cerró. Y qué lucha después para nosotros entonces esperar. Gloria a Dios. Así es. Entonces fíjese, tremendo este testimonio que para nosotros fue una gran lección. Y aprendimos de esta experiencia. Hace como 18 años, 19. Así tenemos es. 21 de casados, ya teníamos. Así es, más o menos, casi 20. Uh-huh. Entonces dice la Escritura, en el versículo 42, que quiero puntualizar, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Josué no esperó al cuarto día. ¿Por qué? Josué no esperó a la próxima semana. Josué no se tomó una vacación y dijo, después volvemos y la tomamos. Todos los reyes y sus ciudades, escuche bien, todos los tomó de una vez. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y yo he aprendido de esto, muy, muy impresionante. Uh-huh. Cuando yo siento que el tiempo de hacer algo, hacerlo. Así se maneja esta casa. Hacerlo. Vivimos esa experiencia nada más. Tenemos la dirección de Dios de hacerlo, uh-huh. De dar el paso. Porque si después queremos dar el paso fuera de la voluntad de Dios, del apoyo de Dios. Entonces lo estamos dando en nuestra humanidad. Y cuán difícil es para nosotros hacer las cosas en nuestra fuerza. Cuán difícil le hubiera sido a Josué hacer todas estas cosas en su fuerza. Pero en este ciclo que Dios había abierto para su pueblo Israel, Dios le dio esta gran victoria. Y Josué la supo aprovechar. Fíjate que al principio Josué no estaba pensando en salir a la guerra en ese momento. No, ¿quién lo llama sino él? Sino que se presentó la guerra. Y Jehová le dice, no temas, no tengas temor. Versículo 8. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ahí se abrió el tiempo para Israel, para conquistar de una sola vez toda esta cantidad de ciudades y reyes. Dice, y ninguno de ellos prevalecerá delante uh-huh. de ti. Como tú decías, esto es una palabra que Josué tenía y que tenía que cumplirla al pie de la letra. Y lo dice en el 42, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Así es. Entonces, fíjense qué impresionante es, o qué importante es, cuando Dios nos da una palabra, caminar en esa palabra y no descansar hasta que todo se haya cumplido. Porque luego será difícil hacerlo en nuestra humanidad, si es que lo hacemos. Amén. Yo creo que esto debería ser una lección para alguien en esta mañana y entender
muchas cosas que han estado aconteciendo en su vida cristiana, tal vez por qué no has conquistado muchas cosas en tu vida, porque has prolongado, has extendido el tiempo en el cual debiste hacer las cosas que Dios te ha querido dar o te ha querido hacer. No te has atrevido a lanzarte en fe en el momento en que recibiste la palabra, y por lo cual pasó ese tiempo de esa visitación de Dios y luego ya no puedes hacerlo. En tu humanidad ya es difícil hacerlo. Y luego volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Tenemos que conocer los tiempos, como dice la Escritura en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. En ese momento era el tiempo de guerra, de pelear. No era el tiempo de descansar. Así es. Y Josué caminó en esta palabra que Dios le había dado de vencer a todos estos enemigos y los tomó de una vez. Yo creo que esto se queda en su espíritu. De una vez, cuando usted siente que Dios le da una palabra y que se abre ese tiempo de Dios para usted, aproveche todo de una vez. No deje nada para mañana. Uh-huh. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo nos enseña muchas cosas poderosas, porque cuando él estaba peleando, ellos estaban peleando contra estos reyes y sus ejércitos amorreos, que ellos fueron y se escondieron los reyes en las cuevas. Le dicen a Josué, están allí, pero Josué no deja la batalla para ir a matar a esos reyes, sino no, ciérrenlo ahí y acabemos aquí con esta gente. Póngale guardas allí. Ajá, y luego, o sea, yo veo en todo esto la dirección absoluta, claro. El tipo no se dejó distraer. Tengo un ejército, estoy peleando. Tengo que aprovechar el tiempo, porque este es el tiempo de la victoria. Y estos reyes que se fueron a esconder, ciérrenlo ahí hasta que yo termine con este pleito aquí. Y luego esta gente la colgamos. Pero también él le dice, no tengan miedo en el 25, no se atormenten. Sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O sea, en Josué había dirección de Dios, convicción de Dios, determinación y discernimiento. Estos puntos son vitales, porque yo sé que usted solo quiere hablar en lengua, pero discernir, entender, ser dirigido y ser determinado. Discernir. Ser dirigido, determinado. ¿Y cuál fue la otra que dije? Usted le da para atrás el video. Determinación. Determinación, discernimiento, dirección. Tenía convicción, obviamente. Entendido en los tiempos. Tenían varias cosas, varios factores. Así es. Tenía fe. Creía, porque ya Jehová le había dicho, los he entregado en tu mano. Y luego vemos que después que él cuelga a estos cinco reyes, pelea a Maceda, Libna, Laquis, Geser, Eglón, Hebrón, Debir. Sí, cuatro reyes más que habían sido añadidos a los primeros cinco reyes. Wow. Y bueno, en efecto fueron más de 9, fueron muchos, porque uh-huh. Habían ciudades que tenían múltiples ciudades en una. Entonces, fíjate cómo Dios le da esta gran victoria en este tiempo específico, donde Dios atiende a la voz de Josué y extiende un día, casi por 2 días completo. Y aparte de eso, al otro día continuó la jornada donde terminaron de conquistar todas aquellas tierras que Dios le había prometido. Así que en esta mañana
varios puntos debemos puntualizar aquí, valga la redundancia. Varios puntos debemos mencionar y tener presentes. Aprovechar el tiempo de la visitación. Eso es muy importante. Aprovechar el tiempo de la palabra, el tiempo de la promesa, el tiempo del cumplimiento. Pero para entender eso hay que ser realmente una persona de oración, que esté en comunión con Dios, que pueda escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios, para no dejar pasar desapercibido, porque muchas personas, al no entender el tiempo de la visitación, al no escuchar a Dios, pues le pasa por alto el tiempo. Entonces debemos tener todas estas cualidades, debemos orar para que Dios nos dé estas cualidades que tenía Josué y por la cual este líder pudo hacer entrar a esta nación a poseer las promesas que Dios le había prometido a su siervo Abraham. Impresionante. Gloria al nombre del hay, Señor. Hay espíritus que pueden nublar o hacer tambalear a un hombre, una mujer de Dios determinado a pelear sus batallas. Es el pánico, es la angustia, es el afán, la ansiedad. Entonces esos espíritus hay que estar vigilante y reprenderlo. Cuando una gente tiene pánico, se tranca, no funciona, miedo, angustia, no percibe, no oye, no ve. Son espíritus asignados precisamente. Pero aquí vemos que Josué, esos espíritus no pudieron con su fe, no pudieron con su determinación. Y una de las cosas que nos repite una y otra vez la palabra es Jehová era que peleaba por ellos. Tener una palabra de parte de Dios debe ser suficiente para nosotros creer y no temer y avanzar, discernir los tiempos, aprovechar el tiempo de la visitación, ese ciclo nuevo que se abre. Ser dirigido por Dios, tener determinación, valentía, fe y no dejar que la angustia o el pánico nos tranque, nos ciegue, nos debilite. Y yo no sé usted, pero yo he pasado por ahí. Yo he pasado por esos momentos que no se lo deseo a nadie. Porque son momentos donde no ves nada más que 5 reyes con todo ese ejército y tú te sientes una hormiga. Es una impotencia y viene todo su espíritu a atacar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, porque el cuerpo somatiza todas esas preocupaciones y todas esas tribulaciones que uno en su espíritu está sintiendo. Pero siempre hay que mantenerse, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer memoria de las promesas de Dios, porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios es un Dios fiel, fiel, fiel. Pero hay momentos muy difíciles que atravesamos que no nos permiten ver la mano de Dios obrando, discernir, ni escuchar la dirección de Dios. Porque esto es muy importante en cualquier batalla. ¿Qué hago, Señor? Dios te va a mandar muchas veces, en muchas ocasiones, a estarte quieto. Queda de usted obedecer. En otra te va a decir, agarra la espada. Hay mucha gente que le cuesta estarse tranquilo, que creen que solo por su fuerza es que las cosas suceden. Sí. Bueno, eso tiene que ver también con el temperamento, con el carácter. Pero hay mucha gente que Dios le dice, estate tranquilo que yo lo voy a hacer. Y ellos creen que no, que no es así, que tienen que pelear. Así es. Y hay otros que tienen que pelear y quieren estarse tranquilos. O sea, no lo hace. Hay de lado y lado, el punto es escuchar a Dios. Ser dirigido por Dios. Y hacer como Dios nos manda. Moverse en el tiempo exacto. Así es. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta transmisión, de esta clase. Estuvo tremendo hoy esta palabra, esta historia que hemos leído en el libro de Josué, capítulo 10, de esta gran victoria que Dios le dio a su pueblo Israel. Y entre tantas cosas, tantos puntos maravillosos que pudimos ver, gloria al nombre del Señor, yo pienso que hemos sido ministrados, grandemente edificados.
a través de su palabra. Así es. Así que, sin más por el momento, no sé si tú tienes algún anuncio. Oh, sí, bueno, tenemos... antes que nada, gracias a todos los que se conectaron a nuestra oración el 1 de abril. Lamentablemente, algunos no estuvieron pendientes y no lo pusieron en agenda. Y nos escriben, me perdí en vivo, pero ahí está el video. Usted puede orar otra vez con el video. Gloria. Amén. Y bueno, fue un tiempo de oración glorioso, aunque estábamos con la garganta, ya usted sabe. Pero el Señor es bueno y seguiremos haciendo esta oración lo primero de cada mes por este año. Ya para el próximo no sé, pero este año aprovéchelo. Y la próxima es el 1 de mayo. Esperamos que esté ahí en sintonía con nosotros a las 4 de la mañana, hora centro de Estados Unidos, 1 de mayo. Y también anunciar nuestra próxima actividad, que será el 12 de abril. 12 y 13 vamos a estar en Bloomfield, New Jersey. Ahí le vamos a poner el flyer, deben llamar para registrarse. Creo que tiene un pequeño costo, no estoy bien clara ahí. Pero bueno, Iglesia Casa de Fe, Pastor Ramón Mena, allá vamos a estar ministrando bajo el tema El Buen Óleo. Va a ser viernes a las 7:30 de la noche y sábado en la mañana. Así que abril 12 y 13, estamos en New Jersey, esperamos verlo por allá. Así es. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y que esta palabra también permanezca con cada uno de ustedes. Ministrándole durante el día. Bendiciones. Amén.